noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión en sus dos señales, en el canal 118 y también en el canal 2, tradicional señal análoga, en la cual siempre le acompañamos con informaciones, con noticias, con actualidad de cada una de las comunas donde estamos presentes para que usted siempre esté actualizado e informado. Vamos a partir de inmediato a esta hora de la noche con el balance, con la cuenta en lo que se relaciona a la cantidad de infectados por el coronavirus en la región del Biobío, cuenta que rinde diariamente el Seremi de Salud Héctor Muñoz Uribe. Como Seremi de Salud de la región del Biobío, con corte a las 21 horas del 13 de abril, registramos 528 casos de COVID-19 en la región, 16 más que el informe anterior, 454 de ellos concentrados en la provincia de Concepción, 59 en la provincia de Biobío y 11 en la provincia de Arauco, mientras que otros 4 casos se investiga el lugar de residencia. Es importante anunciar, además, que tenemos 215 pacientes recuperados a nivel regional, lo que constituye un 40,7% de los casos, y que a contar de este jueves 16 de abril a las 22 horas se levanta la medida de cuarentena para Hualpén y San Pedro de la Paz, debido a diversas razones técnicas y epidemiológicas, como la disminución de casos diarios en la región, el alto número de casos recuperados, de los cuales 35 corresponden a Hualpén y 46 a San Pedro de la Paz, y también la disminución de la incidencia de riesgo no acumulada en dichas comunas, entre otras. Continuamos con informaciones a través de las pantallas de Pacífico Televisión. Recuerde siempre el canal 118, en el canal número 2 y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, donde usted siempre se mantendrá informado y actualizado. Anoche en la comuna de Mulchen nuevamente se realizó una sanitización, esto organizado por el municipio local, ejecutado también por el grupo de agricultores que facilita sus maquinarias para que se realice esta actividad en conjunto con los alguaciles, el grupo de alguaciles amigos de Carabineros y por supuesto Carabineros, quienes controlan el orden y que todo se ejecute de buena manera. En otras informaciones le comentamos que en la ciudad de Los Ángeles se está implementando y está funcionando en forma normal en la Sala Espejo, un centro de monitoreo con 11 nuevas cámaras de televigilancia. Para conocer en detalle esta actividad, escuchamos al alcalde Esteban Krause. Hay muchas cosas que hoy día están un poco detenidas en el accionar de la Municipalidad de Los Ángeles, pero una de las acciones que estamos permanentemente fortaleciendo es el tema de la seguridad. Hoy día estamos iniciando el trabajo en una sala de espejo, es una labor de prevención, de fiscalización, en coordinación con las policías, a objeto de tener más información de los distintos sectores de la comuna y de la ciudad de Los Ángeles. Así que estamos muy, muy contentos de poder hacer andar este sistema que nos va a permitir coordinarnos de mejor manera con las policías. Continuamos informándole como cada día lo que vamos tratando de rescatar a través de nuestras redes sociales y que también nos hacen llegar de los distintos municipios a quienes le agradecemos para poder llevarle la información hasta vuestros domicilios. Le comentamos de inmediato que vamos a escuchar al director regional del FOSIS, Joaquín Equiluz, quien a continuación nos va a comentar sobre esta iniciativa en las cuales las pymes tendrán una ventana para poder ofertar sus productos a la región y al país. Hoy día nuestros emprendedores del FOSIS necesitan de nuestro apoyo. Y es así que como gobierno estamos impulsando distintas ideas para poder entregar más oportunidades y entregar también espacios de comercialización para las personas que hoy día siguen trabajando porque necesitan generar ingresos para sus familias. Es así que creamos Emprendedores Delivery, una plataforma en la cual estamos reuniendo a usuarios de distintos programas, de distintas comunas de la región, para que den a conocer su emprendimiento y podamos contactarnos con ellos para comprarles sus productos y poder seguir apoyando tanto a ellos como a sus familias. Apoyemos el emprendimiento local. Súmense a esta iniciativa que es una medida concreta para ir en ayuda a las personas que más lo necesitan.
Día a día le vamos entregando informaciones a través de las pantallas de Pacífico Televisión en sus dos señales, el canal 118 y el canal número 2. También diariamente, recuerda, aproximadamente a las 13 horas, una vez que se inician las transmisiones, desde Gobernación Provincial de Bío Bío le vamos entregando el balance diario que allí se emite y quienes lo entregan, el gobernador en primera instancia, siempre con novedades de carácter policial, como también de las distintas iniciativas que se realizan en conjunto con los 14 alcaldes de la provincia de Bío Bío, el delegado de la Seremi de Salud y el director del Servicio de Salud. Transmisión que nosotros realizamos también en vivo y en directo a través de nuestras dos señales y por supuesto también a través de nuestro fanpage y de nuestras redes sociales. Le comentamos que en la Araucanía, Carabineros de Chile repartió en las distintas comunas canastas de alimentación. Esto organizado por Desafío Levantemos Chile y con la valiosa cooperación de Carabineros de Chile. Esta es una gran cruzada entre Carabineros de Chile y Desafío Levantemos Chile. Hace un par de semanas esta organización nos contactó, nos planteó esta idea, nos señaló que ellos tenían insumos alimenticios y también artículos de higiene, los cuales necesitaban ser distribuidos en la región de la Araucanía. Dado nuestro gran despliegue, dado que Carabineros de Chile está en todas las ciudades, en todas las comunas y localidades de nuestro país, es que nos organizamos, recibimos esta ayuda, fueron los carabineros de Patrulla de Acción Comunitaria, las patrullas PASIC, quienes a contar del día de hoy vamos a iniciar la distribución por las distintas comunas de la región de la Araucanía. Esta ayuda está orientada a juntas de vecinos, personas de la tercera edad, comunidades mapuche y hacia las personas más necesitadas de la comuna dada esta pandemia que el día de hoy estamos enfrentando. Agradecidos totalmente del apoyo de ellos que han tenido siempre con nosotros, gracias a Dios. Nosotros tenemos una muy buena relación con Carabineros. Nos ha apoyado las veces que lo hemos necesitado, que lo hemos requerido, así que estamos muy agradecidos. Y más ahora en esta cruzada de amor, más que nada, que lo que yo les repetía adentro, porque es un apoyo fundamental para la familia en esta crisis y pandemia que tenemos. Va a ser muy necesario para los niños, para las familias, igual adulto mayor, así que en apoyo a ellos más que nada es lo que necesitamos. Así que muy agradecidos por lo que están haciendo. En eso estamos agradecidos con lo que se acuerdan del campo la persona. Te agradecido mucho porque eran una cosa muy esencial que les faltaba. Así que gracias por todo. Qué contento con eso porque tenemos un apoyo y las personas no vienen solamente por cuando hay accidentes, cuando hay cosas malas, no. Esto es una bendición de Dios que nos llegó. Dios le tocó el corazón a ellos para hacerlo compartir esto. Carabineros de Chile, 93 años, orden y patria. En Mundo, estamos preocupados por tu salud y la de nuestros clientes. Hoy más que nunca, privilegiar los medios digitales evitará que salgas de tu hogar. Te entregamos instrucciones para que puedas pagar tu cuenta. Ingresa a la página www.sencillito.com. Haz clic en el botón ubicado a la derecha que dice Paga. Coloca el cursor en el espacio que dice Busca tus cuentas. Escribe Mundo Pacífico y selecciónalo. Escribe el RUT del titular de la cuenta en el espacio indicado para ello. Y haz clic en Buscar cuenta. Te aparecerá en pantalla el total a pagar y los distintos medios de pago. Selecciona el que más te convenga. El sistema te solicitará un mail para recibir el comprobante de pago. Ingrésalo. Vuelve a escribirlo en Confirmar email y haz clic en Iniciar pago. Quédate en casa. Seamos responsables. Más información en www.tumundo.cl. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado
y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. A continuación, a través de las pantallas de Pacífico Televisión, vamos a escuchar a la presidenta del Consejo Regional, Flor Baize, quien da a conocer distintas iniciativas que se están llevando a cabo a lo largo de la región y a lo largo del país con las medidas económicas implementadas por el gobierno. Soy Flor Baize, presidenta del Consejo Regional del Biobío. Hoy más que nunca se debe cuidar el empleo. Por eso, mi llamado al gobierno y a los parlamentarios para seguir buscando los mecanismos para llegar a un acuerdo en esta materia y dar tranquilidad así a las miles de pequeñas, micro y medianas empresas y también a los trabajadores que esperan con ansias tener una respuesta sobre qué ocurrirá con sus empleos. Estoy convencida que a través del diálogo y la unidad nacional se puede resolver esta urgente necesidad social. Una nueva ordenanza en la comuna de Tucapel, la número 41, se implementará estos días. De esto lo da a conocer el alcalde Jaime Veloso para que la comunidad esté en conocimiento. ¿Sí? Veamos la nota y escuchemos las palabras de la primera autoridad de la comuna de Tucapel. En relación al IPS, nosotros quisimos que esta autoridad gubernamental desconcentrara aún más los pagos para evitar los distanciamientos sociales que muchas veces propician la eventual contaminación del virus. No obstante eso, logramos algunas cosas importantes, por ejemplo, que los pensionados se pagan en Huépil solo en el gimnasio Bicentenario y todo el público restante, asignaciones familiares y otras que constituyen prácticamente el 50% de los casos en el gimnasio de la localidad de la escuela de Huépil. Al mismo tiempo, tengo que informarles que a pesar de que ese día todas las personas que están en el espacio público deben usar mascarilla, estamos junto con mucha gente de la municipalidad fabricando las mascarillas necesarias para poderle regalar a los que no la tienen. Y aquellos, por supuesto, que la tienen, que nos hagan el favor de traerla para así poder tener un cupo que alcance y evitar los mínimos riesgos de contagio posibles. Informaciones que vamos recabando día a día a través de las redes sociales relacionadas con cada una de las comunas en las que usted nos puede sintonizar en el canal 118 de la empresa Mundo y también en el canal número 2, nuestra señal tradicional análoga en las comunas de Mulchen, Quilaco y Santa Bárbara. ¿Sí? Recuerde que estamos presentes en la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, en Coyipuy, en la región de la Araucanía, y en Biobío estamos en Los Ángeles, Nacimiento, en Yumbel, también estamos en la comuna de Cabrero, Tucapel y Huépil, y por supuesto estamos presentes en Mulchen, Quilaco, Santa Bárbara, tanto en las señales tanto análoga como también en la señal digital en el sistema ISDBTV, en el canal 118. Vamos a ir al comentario del concejal Luis San Martín de la comuna de Cabrero, quien día a día también nos va entregando las novedades relacionadas con el funcionamiento de la comuna, como también todo aquello relacionado con el coronavirus y lo que acontece en la comuna de Cabrero. Thank you.
Hola, ¿qué tal amigos de Canal 118 Mundo Pacífico? Soy Luis San Martín, concejal de la comuna y corresponsal de este medio, para dar a conocer la información actualizada de este día martes en nuestra comuna. Bueno, les cuento de que hoy día sesionamos en el Consejo Municipal, en donde, bueno, estuvimos abordando temas, por ejemplo, el pago de las becas municipales, que muchos son los vecinos que nos han preguntado por el estancamiento de los pagos de esta beca municipal, los cuales se reactivarían a partir de la próxima semana para que tengan toda la tranquilidad. Por otro lado, junto a la directora comunal de salud y los directores del CEFAM, don Julio Lobos de Monteaguila y la señora Roxana Montesino de Cabrero, estuvimos analizando el plan de vacunación que se volvió a implementar en la comuna, tratando a los niños desde 0 a 10 años, también trabajando en colegios, los cuales están siendo coordinados por los distintos directores para poder evitar las aglomeraciones, están siendo llamados para las vacunas. También una muy buena noticia para nuestros camioneros, quienes están expuestos a contraer el virus, también pueden acercarse a los CEFAM para poder solicitar la vacuna. Solamente tienen que presentar su licencia profesional de conducir. Bueno, también comentarles de que dentro de los acuerdos que se aprobaron hoy en la sesión ordinaria 122 del Consejo Municipal, estuvo el acuerdo para solicitar el anticipo de la subvención ante la Subsecretaría de Educación para cancelar beneficio de retiro voluntario de 5 docentes, lo cual fue aprobado por unanimidad en el Consejo. También se aprobó la suscripción del convenio de referéndum del 29 programa de pavimentación participativa, esto beneficiando a dos importantes calles de la comuna de Cabrero, específicamente un sector rural como es Charrúa. La verdad, en Cabrero hasta el momento no hay ningún nuevo caso de contagio. Le invitamos a que siga quedándose en casa. Cualquier información la ampliaremos a través de este medio. Ahí estaban las noticias para el día de hoy aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión. Ya viene Mundo Noticias, el informativo de la empresa Mundo, donde usted puede ver noticias desde Santiago, ¿sí?, hasta Panguipulli. Por su atención dispensada en el día de hoy, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana ya en una nueva edición desde el portal aquí a través de Pacífico Televisión.